San Benito se llama este pueblo cultivador de caña de azúcar, un sitio acogedor que le hace homenaje a sus campesinos con las ferias y fiestas, donde se muestra esa idiosincrasia de una población con más de 4 siglos. Una vez más seguimos por nuestra tierra, resaltando las costumbres y raíces de esta región. ...47, ¿sí? Es conocido también como Benito de Nurcia, porque por su lugar de origen, de nacimiento. Es considerado como el padre o el patrono de los exorcistas. Cuando fundaron este municipio, pues lo colocaron a él. De pronto, ¿por qué la gente acudió o tomó este santo? En esta región se habla mucho de brujería, de hechicería. Como este santo es el patrono de los exorcistas, entonces aquí los sacerdotes que venían tenían que hacer mucho exorcismo, mucha oración por estas cosas, entonces parece que ese fue el motivo para tomar a San Benito Abad. Esto es en Tapia Pisada, ¿sí? Se ha querido conservar, incluso este año se le hizo un arreglo porque estaba, que se caía, se arregló el techo, se arregló una pared, porque de verdad que son ya de los pocos templos que quedan original de la época, ¿no? Cuando todavía no se utilizaba el ladrillo, todavía. Es en madera, caña brava y teja de barro, ¿sí? Entonces, esa es la estructura del techo. Económicamente, San Benito es un municipio agrícola. En este lugar, sus gentes viven principalmente del cultivo de caña de azúcar, paisajes donde se pueden apreciar la magnitud y la belleza de sus cultivos. Nuestro principal renglón de la economía es la producción de panela. Cultivamos la caña de azúcar y nuestro municipio cuenta con aproximadamente 80 trapiches, los cuales día a día están proporcionando una fuente de trabajo a nuestra mano de obra campesina. Bueno, esta es una región 100% panelera. Usted anda 20 kilómetros y solo encuentra al lado de un lado trapiches y caña, no encuentra fincas de ganadería ni cultivo de nada, es una región 100% panelera. Bueno, es una vida muy agradable,
muy fructífera. En el campo se vive mejor que en la ciudad, respira uno el aire puro, ajeno de la contaminación. El ambiente es completamente diferente al de la ciudad. Esto es muy, muy sano, 100%. Quienes han tenido la oportunidad de conocerlo han podido sentir su clima templado, que oscila entre 18 y 24 grados centígrados. San Benito está ubicado en la provincia de Vélez, al oriente de la olla del río Suárez. Aproximadamente a 300 kilómetros de la capital del departamento de Bucaramanga y a 220 de la capital de la República, de la ciudad de Bogotá. San Benito se ingresa por dos vías, uno por el municipio de Suaita hasta la cabecera municipal de San Benito, hay una hora, y por el municipio de Barbosa y Huebsa, también más o menos el mismo tiempo de distancia. Nuestros vecinos o nuestros límites del municipio son con el municipio de Santana, San José de Pare, Suaita, La Paz, Chipatá, Aguada y Huebsa. En general, estas son tierras que toman una posición al suroriente del departamento santandereano, con valles y terrenos muy ricos para las labores agrícolas. Y de la gente, ni qué decir. Son personas amables, que comparten alegrías y buenos momentos con quien quiere hacer parte de esta familia, la familia sanbeniteña. Pueblo encantador, rodeado de bellezas naturales, de gente con buenas costumbres y un ambiente de paz y progreso. Las costumbres de una sociedad hacen parte de la cultura misma, donde valorarlas y mantenerlas es lo más importante. Es al carbón preparado delicioso almuerzo con carne a la llanera que recibe a los caballistas que por las veredas del municipio anuncian que las ferias y fiestas en San Benito, Santander, han comenzado. La cabalgata es el inicio de la feria y es donde se comparten este tipo de espacios para nuestros caballistas. Nosotros contamos con grandes actividades dentro de la misma cabalgata, siempre está amenizada por un artista y pues normalmente ofrecemos un almuerzo para nuestros caballistas. Estos momentos de actividades hemos convocado a todos los alcaldes, a todas las colonias de los municipios vecinos. La colonia de Bucaramanga y la colonia de Bogotá también se hizo partícipe en el desarrollo de estas actividades. Bueno, le voy a hablar un poco con propiedad porque Chiquinquirá es la capital del caballo paso fino. Él tiene la feria más antigua del país, 93 años de feria aquí en Agradoá, que es lo máximo. Y podemos decir que lo que vemos acá hoy es la combinación del caballista con el amigo del campo, con la parte política, con la parte empresarial, con los agricultores, y definitivamente siento que hay una importantísima integración. Esto es lo más lindo que ha inventado la doctora Yadi, porque nunca se había visto esto, hermano. Créame que esto es lo mejor que puede haber aquí en San Benito y en Chinchamato, a nivel Huexa también, porque de Huexa viene mucha gente aquí, y eso es lo mejor para San Benito también, sí. Con una buena participación de la gente en esta cabalgata, el ambiente ferial comienza a crecer. Escenario ideal para disfrutar del encuentro entre amigos y familiares, dando así apertura a las festividades feriales que llenarán de entretenimiento a quienes quieran disfrutar de ellas. Pues nos sentimos muy bien porque nos relacionamos con gente de otra comunidad, de otro municipio, de otro departamento, alcalde de otro municipio. Sí, nos sentimos muy bien. Yo me siento orgulloso de ser lo que soy y ser de San Benito. Pues me parece una cosa muy bonita y muy hermosa, sí, porque
Lo que se busca con esas cabalgatas es la integración de todos los habitantes del municipio, sobre todo esto, que se encuentran la familia, los amigos, todos en comunidad, la gente en eso goza el ambiente, por donde van pasando, se van visitando las veredas. Entonces lo que se busca es integrar a todos los municipios, todas las vertientes, tanto políticas como religiosas, todo, y lo que se busca es ese encuentro, ¿no?, de cordialidad y de amistad entre todos. Sobre la cinta de madera, a trote y galope desfilan caballos y yeguas, robando la atención de los espectadores. Dentro del marco de las ferias y fiestas también se realiza un festival equino. Es importante que nuestros campesinos y nuestra población pues conozcan las razas de caballos, las diferentes modalidades de premiación que existen, y pues no podíamos nosotros dejar a un lado estas actividades en el marco de estas ferias y fiestas. Por las calles de San Benito, las carrozas llenas de adornos culturales se ganan las miradas gracias a sus creativas figuras. La banda de marcha, reinas, maquetas, bailarines y mucho más son los ingredientes principales de estas comparsas, llevándose como primer puesto el grupo de Familias en Acción. Las actividades culturales no son ajenas a nuestras ferias y fiestas. Las danzas, el canto, las manifestaciones artísticas, nuestra música campesina estuvieron presentes en este marco de las ferias y fiestas. Las comparsas, las carrozas, son momentos que nuestros habitantes han aprovechado para dar a conocer nuestra cultura y nuestras tradiciones del municipio de San Benito. Sobre la tarima principal, un espectáculo de danzas llega para seguir poniendo un ambiente campesino a la feria. Presentaciones como estas, donde se le rinde tributo a la cultura del campo, permiten que no se pierdan estas costumbres. Así, de la mejor forma, el público disfruta, ríe y goza al ritmo de la danza. Tengo la barriga seca del gómito que me dio. Sé que se gomitó debajo el rancho de paja. Y a medianoche decía, hagámosle otra migaja. Oye, comadre, ¿cómo así? ¿Miente usted como siempre? Debajo del rancho paja, quedaste como el marrano. No te funcionó el aparato, mucho menos la mano. Oye, compadre, o sea, pastillistas. Gracias, doctora Yadi. Un pequeño stand bajo la imponente ceiba parece tener algo para mostrar. Son dulces, postres y especies elaboradas con los productos típicos de la región. Nosotros damos el bachillerato a la gente campesina mayor de 16 años hasta los 60, 80. Nosotros nos llamamos el Instituto Santa María del Camino. Estamos en los municipios de la provincia de Vélez. Son personas que realmente es interesante apoyarlos porque por ciertas circunstancias y porque muchas veces asumen la labor del campo a temprana edad, pues no pueden continuar con sus estudios. Pero el deseo de superación está permanentemente en sus mentes y eso es lo más importante. Estamos hoy en el municipio con el Festival Gastronómico y pues ellos cuentan con productos, bebidas como son la chicha de avena, el masato, el cóctel de frutas, sabajón y pues con comidas como los dulces típicos de aquí del municipio, que es el del plátano, de la mora. Además traen los proyectos productivos como son el frijol, el maíz, el limón y el mango. Es una experiencia muy bonita, ¿sí? Y me ha enseñado muchas cosas que yo hacía 35 años que no estudiaba, ¿sí? No había terminado y con la profesora ha sido una excelente.
y he aprendido demasiadas cosas que yo no sabía. Mi familia me apoya, sí señor, especialmente mi esposo. Porque él quiere que yo saque grado, sí, por lo que ya vamos siempre adelantadito ya. Todas estas delicias son elaboradas por gente campesina que gracias a la Fundación El Camino de la Diócesis de Vélez han aprendido a aprovechar sus terrenos sembrando allí cultivos diferentes a los cotidianos. Porque primero que todo nosotros nacimos acá, tenemos nuestra familia y la verdad la familia es casi todo San Benito, porque los amigos son como la familia, ¿cierto? Entonces es muy bonito compartir con cada persona que vive acá en este pueblo, que este pueblo es muy lindo, aunque es pequeñito, pero es hermoso, hermoso. Compartir con la gente, compartir, charlar, mira, recordar de pronto viejos tiempos con la gente de la misma edad de uno, mayorcito o menor. Lo que hacemos aquí en San Benito, tomar nuestro piquete, nuestro guarapo, nuestra cervecita y estar y todos en unión, que todos San Benito, todos seamos unidos, la mayoría de amigos y familia, todos a comer nuestra carne, nuestro piquetico, contentos. Así es, carne. Carne santandereana, sanbeniteña, plátano y mazorca. Sí. Sí, lo que quieran. Si quiere ají, aguacate, cerveza, ahí la compartimos. Vale, Marlene, yo le muestro. Reunirse con familiares y rodeado de buenos amigos son los momentos que los sanbeniteños esperan durante todo el año y así disfrutar de un fin de semana de ferias y fiestas. Un gran homenaje es el motivo de estas festividades, el Día del Campesino, un espacio para estas valiosas personas que con su arduo trabajo impulsan el desarrollo de San Benito. Al ser San Benito un municipio agrícola, dentro de las festividades de las ferias y fiestas, se tiene un espacio especial para quienes labran con sus manos la tierra. Esta es la celebración del Día del Campesino. En este acto se le da la oportunidad a toda la comunidad, que a través de diversos concursos participa con premios que la administración municipal entrega. Las ferias y fiestas son un espacio de esparcimiento y de exaltación a nuestros campesinos. Dentro del marco de las ferias y fiestas del municipio celebramos el Día del Campesino. Es un espacio en donde podemos exaltar esa labor que día a día, bajo el sol incesante de nuestros cultivos de caña, ellos laboran todo el tiempo. Conmigo, no me traiga recuerdo. Con el gran aporte de la Gobernación de Santander, en cabeza del doctor Horacio Serpa Uribe, y de la Secretaría de Agricultura, pudimos entregar unos incentivos para aquellos campesinos que, como normalmente o reiteradamente lo decimos, desarrollan la labor en nuestros campos del municipio de San Benito. Ellos fueron premiados por carretillas, diferentes herramientas que entregamos, y la verdad están muy contentos de que puedan tener ese espacio dentro de las ferias y fiestas de nuestro municipio. El Día del Campesino para todos nosotros de acá, de campesinos, nos fue muy satisfactorio, por Dios. Míremele, por Dios y por la vida, algo que sí fue tan satisfactorio a todas las personas que sí apreciamos eso. Ello. Y arrepientes de haberme abandonado, de haber jugado con mis sentimientos.
El talento de la niñez lo demuestra Chairita Selene, la princesa de la canción, una joven artista que pese a su poca edad cautiva con su voz a todo el público que la admira. La noche llega y con ella el hermoso acto de los fuegos pirotécnicos. Sí, por primera vez se hizo la inversión por parte de la Junta de Ferias y Fiestas en la quema de pólvora del municipio de San Benito. Nunca antes pues, se había realizado una quema de pólvora de esas magnitudes en nuestro municipio y nos sentimos muy contentos de que nuestros visitantes y nuestros coterráneos del municipio puedan disfrutar de este tipo de eventos que son realizados pues, con especialistas en este tipo de manipulación de elementos de pólvora. El ambiente ferial no podría ser mejor sin los grupos que animan las verbenas populares. El famoso artista Rey Fonseca aprovecha su visita al municipio y le canta a su público. Al darme cuenta que borracho y sin motivo, presté a mis hijos, golpeé a mi mujer. El juez me dijo, a ver, yo le recuerdo, usted es borracho, mató a su mujer, San Benito, San Benito. Con ritmos tropicales, las orquestas Star Banda Show y La Parranda es con Juancho prenden la fiesta. Para los homenajeados no podían faltar los aires campesinos con el ritmo de la carranga. Noches de verbena popular donde disfrutar es la palabra clave en estas festividades. ¡Arriba San Benito! Invitamos a toda la gente que nos vea para ver si nos acompaña en ferias y fiestas. En vacaciones vamos a La Tanga, a La Quebrada, al río a pesca y compartimos momentos buenos. Como sanbeniteña, les quiero decir que vengan a este pueblo porque aunque no tiene las que casas lujosas ni que nada, lo mejor es su gente. Su gente es espectacular, la gente es maravillosa. Si tienen un platanito asado, se lo ofrecen, pero con mucho, mucho, mucho cariño. La cordial invitación a todas las personas que ven nuestro programa para que disfruten y se animen a visitar nuestro municipio, San Benito, Santander.
San Benito, municipio ubicado escasamente a una hora de Barbosa, con gente que siempre estará dispuesta a recibirlos con los brazos abiertos, los mismos con los que siembran cientos de hectáreas de caña de azúcar.